Yo me imagino que producción me tiene al tipo este, ¿verdad que sí? Dios, aguanta aquí, nena, por favor. Sí, buenos días, buenos días. ¿Estás discutiendo ya? Es muy temprano. Sí, me levanté hoy con los cables cruzados. Hoy no tengo ganas. ¿Estás en tus días, la menstruación? ¿Te duelen los ovarios? Bueno, técnicamente es el odontomedrio lo que te duele. No me duele absolutamente nada, Lilo. Salte de mi cabeza y déjame en paz. Pero si te ves fabulosa, Chanel. Sí, me veo fabulosa. ¿Por qué discutir? Producción, conciencia, cállate. No, es que soy tu conciencia. Técnicamente eres tú quien tienes que quitarme. Pues debería de salirte de adentro de mí. Yo no te necesito. Estoy dentro de Escúchame, tú producción. Lilo, cállate. Que estoy pareciendo como una loca porque nadie te ve, nadie sabe de tu existencia. El tipo no me lo tienen. Se supone que ese hombre debería de estar aquí sentado porque hoy tengo ganas hasta de comer postre. Entonces vamos con esta vaina. Tú no comes dulce, Chanel. Exactamente. Lilo, salte de mi cabeza, que me tienes harta. Salte de mi cabeza, pana. Ok, entonces, producción, vamos a empezar con esto. Y vamos a tirar al aire lo que tenemos a mano, ya que no me trajeron al tipo. Hoy dame banda que me voy a gozar, voy a ripiarme, me voy a hacer, me voy al pateteo. Llévate de mí, ponte dura y pa' arriba el tigre. Que nadie te amarre porque usted es libre. Porque tú haces lo que te da la gana, mana. Tú llévate de mí, que yo soy tu pana. Llévate de mí, llévate de mí. Llévate de mí, llévate de mí. Llévate de mí, llévate de mí. Que yo me curo con mamá Juana. No se acuerdo y comienza a darte tu lugar. Y en febrero, que sea quien te venga a regalar. Tú miras pa' abajo solo pa' mirar tus tacones. Y tu chava, no creas en eso de que los hombres llevan los pantalones. ¿Y tú? Llévate de mí. Hola, Chanel. Hola, hola, hola. Buenos días, mamacita. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, mamá. Me estuvieron hablando de que tienes mucho que contar. Muchas gracias por darme este espacio. De verdad, estoy muy emocionada, muy alterada, porque cuéntame. Definitivamente lo que me está pasando a mí es de otro mundo. No, cuéntame, dale, que yo estoy segura que yo te puedo ayudar. Por eso es que me emocioné muchísimo cuando recibí el correo, porque yo sé que contigo es con quien cuento para resolver todo este problema. Cuéntame, ¿cuál es el dilema con tu hombre? Bueno, yo estoy aquí en Venezuela, conocí hace algunos años a un muchacho que se llama Ernesto. Él me prometió que nos íbamos a casar, él viene 2-3 veces al año, todo perfecto. ¿Qué tiempo tienen de relación? Disculpa que te corte. ¿Me estás escuchando bien, María? Sí, ahora sí. Ok, ¿qué Dime. Tiempo tienen ustedes de relación? 4 años. Uy, eso es mucho tiempo. Ok, sígueme contando. Es que estoy muy alterada porque de un tiempo para acá él no me responde los mensajes, no me llama, dice que está muy ocupado, que donde está trabajando no tiene señal. Y además de eso, me preocupa mucho que ha pasado tanto tiempo y no me ha presentado absolutamente nadie de su familia. Yo le envié los datos a los chicos de producción porque yo sé que tú eres la que me va a decir la verdad de todo lo que está pasando. Pues tú me vas a dar un momento y voy a hablar con producción para ver lo que producción tiene para mí, cuál es la información que ellos tienen. Te voy a hacer una pregunta. Como mujer, ¿tú estás preparada para todo lo que vas a saber hoy? ¿De todo lo claro que te vas que a enterar sí. hoy? Porque quiero recibir este 2024, ya lo quiero iniciar, quiero cerrar este capítulo en mi vida, si es que algo está pasando, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, si tú estás preparada, entonces aquí te cae lo que nosotros tenemos para ti. Bueno, vamos a ver qué tiene producción para nosotros, porque tú sabes que yo no me quedo con detalles a media. Producción, tenemos video, ¿verdad que sí? Perfecto. Entonces, como tenemos video y tenemos toda la información, vamos a esto. Hola, buenas tardes. Somos del programa de Chanel Llévate de mí. Queríamos hacer unas preguntas. ¿Quién, Chanel? No, yo no sé nada de eso, ¿no? Tirarme la puerta a mí. Eso conmigo no funciona, hijo del diablo. Yo tengo toda la información que mis mujeres y tu esposa y tu amante. ¿El tipo es casado, Chanel? El tipo tiene una caravana de mujeres, mi amor. ¿Caravana? Chanel, ¿no, el hombre no te está ocupado y no quiso hablar contigo? Cállate, ¿qué es lo que va a estar ocupado? Lo que pasa es que los hombres cuerneros son así. Estás traumada. Traumado estás tú y peor vas a estar tú con este mal humor que yo tengo hoy.
Que pase la esposa. Hoy dame banda que me voy a gozar, voy a rifiarme, me voy a hacer. Un placer tenerte. Lo siento mucho que sea yo que tenga que darte esta noticia, pero si no soy yo, ¿quién será? Que yo soy tu pana. Corazón, a mí me encantaría o nos gustaría a todos saber un poquito más sobre tu matrimonio. ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Qué tiempo llevan de matrimonio? 5 años. Es bastante tiempo. ¿Cómo ha sido tu matrimonio con Ernesto? Realmente nosotros tenemos un matrimonio bien sano, somos bien unidos, nunca hemos tenido ninguna situación, tenemos 2 hijos pequeños, tenemos una compañía en común, se llama White FedEx Truck, que es una compañía de rastras y camiones de volteo. Okay. Realmente no estamos mucho tiempo separados, solamente cuando él viaja a Venezuela a ver a su familia es cuando nosotros nos distanciamos un poco. Pero realmente tenemos un matrimonio bien tranquilo. ¿Cada qué tiempo él viaja a Venezuela? Cada 2 meses. ¿Y qué tiempo él dura en Venezuela cada vez que viaja? 15 días. Lo más que se ha extendido ha sido 21 días porque en los 5 años que llevamos juntos, él pasa una Navidad con nosotros y una Navidad con su familia, cosa que yo veo extremadamente normal. ¿Y por qué su familia no está aquí? Realmente no sé los motivos por los cuales él no ha traído a su familia. ¿Y por qué tú no viajas con él? Realmente no me gusta mucho viajar a Venezuela. Yo prefiero estar acá con los niños, dejarlos en el ambiente en que está y no cambiarlo mucho hasta que ellos no crezcan un poco más. Me parece bien a ti como madre, pero ¿no te suena medio extraño tantos viajes a Venezuela? Realmente yo soy una persona que yo trabajo mucho también y también viajo. Viajo mucho a mi país a ver a mi familia y yo lo veo como algo normal que podamos visitar a nuestra familia. Muchas veces él ha ido conmigo, yo sí no he ido con él a Venezuela, pero él sí ha ido conmigo a Cuba. Y no le veo nada de extraño que él quiera visitar a su familia. Soy yo la que no quiere ir por motivos personales que no, realmente no quiero ir. No me gustaría. Y si yo te digo que tengo una información de que esos viajes son algo mucho más que viajes de negocios, ¿qué tú dirías? No sé qué tipo de información primero me gustaría saber, que es la que tienes, porque no hay nada que yo realmente pueda encontrar sospechoso en su... ¿Alguna vez tú has revisado su celular? No, nosotros nos respetamos mutuamente. Él no revisa el mío y yo no reviso el de él. Es algo que realmente lo decidí yo porque no me gusta que me estén controlando ni mirando mis cosas. Es algo más privado. Yo tengo una de mis seguidoras que me escribió, esa es la razón por la que te invitamos aquí al set. Ella dice que tiene una relación de años con tu esposo y que él viaja cada cierto tiempo a Venezuela a verla. ¿Y hay alguna evidencia de eso? Yo tengo todo. Entonces, si estás preparada, te voy a enseñar lo que producción tiene para mostrarte, porque tu marido te está engañando. Hacen años. Producción, estoy segura que ya tienen toda la información que necesito para mostrarle aquí a la joven. Tengo una pregunta para ti, mamacita. ¿Tú conoces una mujer llamada María en Venezuela? María. Sí, yo creo que tiene una prima que se llama María, que yo la he visto en las fotos con sus amigos, cuando salen de excursión, cuando están compartiendo. Eso quiere decir que en sus viajes a Venezuela, él no solamente va a hacer negocio, a ver la familia, sino a divertirse mientras tú te quedas aquí con la responsabilidad de los 2 niños pequeños que tienen. Sí, creo que se toma su momento de relajación y vacaciones cuando él va. No le veo nada de malo a que él quiera estar un momento que no sea solo trabajo. Trabajo y familia. Chanel, el hombre es inocente, te lo estoy diciendo. Conciencia, cállate, que voy a quedar como una loca, estoy en cámara. Por favor, cállate. Pero realmente, ¿qué es lo que me quieres decir? Porque estoy un poco confundida. Me hablas de una María, me dices que si estoy lista para recibir toda la información que tienes. La razón por la que yo te traje aquí es porque tu marido tiene otra mujer en Venezuela. ¿Otra mujer? Sí, tiene otra mujer en Venezuela. No tienes que creerme, porque yo no hablo solamente con información que sale de mi boca. Yo tengo un equipo completo de producción que si yo te senté en esa silla es porque yo tengo mucho más para mostrarte. Y te tengo a María en cámara. María, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy, Chanel. En María, shock con todo lo que está pasando. Ok. ¿Qué tienes para decirle aquí a la esposa? Pues la verdad, lo único que puedo decir es que me siento tan estafada como se debe sentir ella. Yo tengo una relación a distancia, entre comillas, porque él viene muy recurrentemente a Venezuela con la promesa de que nos íbamos a casar y él me iba a llevar hasta allá porque él mensualmente me envía dinero. Wow, o sea, dinero que sale de mi cuenta, dinero que sale de mi cerebro, porque digamos que el tuyo, el noviecito ese que tú tienes, o marido, amante, como le quieras llamar, tiene cerebro ahora gracias a mí. Y tú me vas a decir a mí que tú has estado viviendo de mi bolsillo. Bueno, lamentablemente no sabía que era de tu bolsillo. Bueno, lamentablemente se te acabó entonces la vida de chapeadora que llevas ahí en Venezuela, y me parece que este país no lo vas a pisar, al menos con mi dinero. Bueno, la verdad me da muy igual lo que tú me puedas decir. No, a mí lo que me da es igual lo que tú estés pensando y los planes que tú tengas para el futuro. No, no te preocupes, que... No, yo no me preocupo. Yo sé algo es resolver. Sí, ustedes tienen fama de resolver muy rápido. Como por ejemplo, resolviste con mi marido, con mi esposo. Exacto. Sí, pero también déjame decirte algo, no es... Ella también está engañada. O aparentemente es una víctima de las mentiras de tu esposo. Ok, pero creo que su posición no hubiese sido venir aquí a desenmascararlo a él o hacerme saber a mí la situación en la que está. Creo que si ella sabía la situación que estaba, porque ahora mismo ella es una segunda vida. Entonces creo que la decisión de ella hubiese sido terminar con él, no venir aquí a querer destruirme a mí también, porque a ella se le destruyó su vida. Pero ella se está enterando de todo prácticamente ahora. Ella se está enterando, al igual que tú, en este momento. Aquí el único culpable de tener un ripio bipolar es tu esposo, y tú me disculpas. Te siento molesta y arremetiendo con ella, aunque no me voy a bando de nadie. Yo siempre voy a jalar para el lado de las esposas, pero ella también es una víctima de tu marido. Sí, yo entiendo esa parte de la víctima. Lo que no entiendo, la parte que yo no entiendo es en la que ella todavía está pensando en que puede conseguir algo. Pero eso fue lo que le hizo creer. Realmente no... No quiero conseguir nada con él. Ya yo cerré ese capítulo. No quiero saber nada de él, no quiero saber nada de ti. Muy bien, voy a hacer no, de mí no tienes nada que saber. Yo solamente para ser saber clara, de mí no tienes nada que saber. Conozco. O sea, tú y yo no tenemos nada en común. Bueno, sí, teníamos bueno, sí tienen en común que se está cogiendo el mismo hombre. Estábamos cogiéndonos el mismo hombre. Pero así como tú dices que mi inocencia, de que yo, que si no sabía, que si tenía una mujer en Venezuela, ¿tú crees que él estaba aquí en Estados Unidos solo también? O sea... Pues, y como tú eres inocente, yo también. Así como él te dice que él viene de vacaciones a abrazar a su mamá, él me dice que está en Estados Unidos trabajando. Sí, está trabajando. Las dos estafadas. Con quien tenemos que ir en contra es en contra de él, no entre nosotras. Bueno, yo no sé cuál será tu posición, la mía la tengo clara. Creo que ya está concluyendo el año. Creo que yo no necesito más evidencia, yo no necesito investigar más nada. Yo soy una persona muy honesta, soy muy humilde, vengo de una familia muy humilde, pero no permito que nadie me pase por encima. Y creo que a él le llegó su momento, su final, y creo que en 2024 comenzaré soltera. Bueno, María, estás escuchando la posición aquí. Creo que tienes mucho que hablar con tu famoso novio. Te voy a sacar del aire y voy a continuar mi charla con ella. Muchas gracias por escribirme, muchas gracias por contactarme y hablo contigo un poco más tarde. Lo que sí quiero decir por último y dejarle claro a María es que me parece que a partir de este momento beneficios no vas a obtener ninguno, porque todo lo que él pueda tener o te pueda ofrecer a ti está bajo mi nombre, lo cual él no se va a quedar con nada. Perfecto. No estoy interesada en nada que tenga que ver ni con él ni contigo. Qué bueno. Espero que recibas tu año ya sabiendo la verdad de todo lo que está sucediendo y que tomes también cartas en el asunto, porque ninguna mujer merece que nos hagan esta porquería. María, te saco del aire. Hablo contigo más tarde. Bye. ¿Qué piensas hacer? Creo que ya tomé la decisión. Me bastó 5 años para enterarme de algo que estaba pasando hacía muchos años y me tomó un minuto para tomar una decisión. ¿Vas a tomar acciones legales? Sí. Me gustaría recibir información acerca del divorcio.
creo que lo que viene ahora es un divorcio. Y creo que va a ser bien difícil para él porque él está en un proceso migratorio. Y es bien difícil. Aquí en Llévate de mí nadie se va sin una solución, sin una sugerencia, sin un consejo. ¿Te gustaría recibir asesoría legal de un abogado? Sí, me gustaría. Porque realmente ahora estoy confundida, no sabría decirte cuál es el primer paso que yo debo tomar. El primer paso es que emocionalmente te mantengas fuerte. Ese es el primer paso. El segundo paso es el abogado. Vamos a invitar aquí al set al abogado y dale para que recibas la información que necesitas. Mis amores, aquí tenemos en el set de Llévate de mí al abogado Adrián. Lores de la Peña, Chanel. El abogado Adrián. Lores de la Peña. Lores de la Peña. Lores de la Peña. Ya lo escucha. El abogado Adrián Lores de la Peña. Un placer. Tengo un... Sí. Amor, él te va a dar la asesoría que necesitas. Todo lo que quieras saber, él lo sabe todo. Yo también tengo preguntas. Sí. Realmente me gustaría hacer una pregunta porque estoy en una situación ahora mismo que no sé lo que tengo que hacer. No sé cuál es el paso. O sea, me han dado demasiada información hoy y tengo miedo a quedarme sin nada a la hora de yo plantearle un divorcio a mi esposo. Claro. A ver, primero que todo... Siento mucho que se entere de lo que está ocurriendo. Gracias. Pero afortunadamente la ley tiene ciertas protecciones. Entonces, la respuesta a su pregunta es depende. Si la compañía que usted tiene era parte suya antes de casarse con su esposo, eso no es propiedad matrimonial, lo cual no está sujeta a la división del 50-50, que es lo que establece la Corte en el estado de la Florida. Si existió un acuerdo prematrimonial o un prenuptial agreement, entonces eso también la va a proteger porque siempre y cuando se hayan cumplido los parámetros establecidos, como el demostrar el estado financiero de ambos al momento de firmar el acuerdo prenupcial, eso entonces le va a permitir a usted decirle a la corte, esto se acordó de que no iba a ser parte del procedimiento de divorcio en caso de que ocurriese uno. Ok, si la compañía fue creada antes del matrimonio, no hay un acuerdo prenupcial entre nosotros, pero realmente la compañía vino a recibir muchos más fondos y a tener un poco más de movimiento después que nosotros estuvimos casados, porque realmente la que lo estaba trabajando era él. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, ahí la corte tiene que hacer un balance equitativo en equity y entonces demostrar según el esfuerzo, el dinero, el capital que puso él con el de usted, pero por lo general la corte parte de la primicia de que se divide el 50-50. Eso es lo que establece el Estado. De ahí en adelante, entonces, se toman ciertos... Perdón, que corte. 50-50 y él pegó cuerno. Así mismo es. Desafortunadamente, el Estado de la Florida no culpa a la persona que fue infiel. Y con... Tenemos... O sea, el Estado de la Florida, perdón que te corte, sí, es un no-fault state. O sea, no importa... 50-50 y tú me pegaste cuerno y cuando tú llegaste ya yo estaba toda... Ay, bien hubo. Y yo estaba ya toda hecha y todo estaba ya prácticamente en la mesa cuando él llegó. Es por eso que es importante. Sí, pero él no tiene papeles. ¿Y mis hijos? Sus hijos igual. Empieza una primicia del 50% del tiempo. Eso es un formulario estatal. O sea, el Estatuto de la Florida establece la suma del dinero ganado y las noches a pasar con usted o con él. Y eso es lo que determina entonces la división. Pero por lo general, la corte le da el living parent a la madre. O sea, los niños viven con la madre hasta que cumplan su mayoría de edad. O sea, que al final yo sigo perdiendo y él sigue ganando. No le diría que es perdiendo, pero simple y llanamente, si todo está bien y todo se hace al pie de la letra, la ley es la que prevalece. Pero el 50-50, aunque no haya nada a nombre de él... Exactamente. Si es propiedad matrimonial y sea lo que se llama commingled, cuando se unió la propiedad, todo eso desafortunadamente entra en el pot de donde se va a empezar a dividir todo. Igual, a la hora de hacer el procedimiento, el abogado que la vaya a representar a usted o a él, entonces va a tener ciertos argumentos a presentar que le va a permitir a usted sacar o poner, reducir o incrementar ciertas distribuciones de propiedad matrimonial. Parece que yo odio el matrimonio. Bueno, Chanel, yo mirando que ya tengo mi consejo legal, pero me gustaría, por tu experiencia, el consejo de que realmente veo que si sigo casada con él, voy a seguir siendo una esposa engañada. Si lo perdono, voy a seguir siendo una esposa engañada. Si me divorcio, voy a perder el 50%. Aquí realmente
lo que debes de tomar en cuenta es cómo tú te vas a sentir de ahora en adelante emocionalmente. El dinero va y viene, voy a ser honesta. El dinero va y viene. Tú tienes capacidad para hacer todo lo que tú crees que vas a perder. ¿Sí me entiende? Obviamente va a ser un proceso difícil. Claro. Pero, ¿y tú puedes recuperar todo eso? Una última preguntita. ¿Qué tiempo es el proceso? ¿Qué tiempo se tarda el proceso de divorcio y toda esa vaina? Bueno, al tener niños menores, se extiende un poco más, se prolonga más. Por lo general, hay un proceso que se llama Simplified Divorce No Contest, que es básicamente un proceso de divorcio simplificado sin ningún tipo de oposición. Pero cuando hay niños, ya toma en consideración lo que se llama el Parenting Agreement, que es el acuerdo parental, donde los padres se ponen de acuerdo, ok, los días de Navidad lo tengo yo un año sí, un año no, cosas así, los gastos del niño de la escuela lo pagas tú o lo pago yo, ese tipo de cosas. Entonces, se tiende a ser un poco más dilatado cuando hay menores de edad, porque la corte y el estado de la Florida establece que it's the best interest of the child. O sea, todo lo que va a hacer la corte es en el mejor interés del niño o de los niños. Un verdadero placer, abogado Adrián, verlo tenido aquí. Gracias por venir, corazón. Y recuérdate que ahora es que viene el mambo. Te doy las gracias por tus consejos y por la asesoría legal del abogado, pero realmente me siento destruida. Creo que mi vida aquí, a partir de hoy, ha dado un cambio muy grande. No sé realmente ni qué debo hacer. Tu vida acaba de comenzar, mami. Dios obra de diferente manera. Dale gracias a Dios que te quitaste ese saco de sal en grano de encima, mami. Ahora que empieza tu vida, corazón. ¿Ok? Lilo, como que no te estoy sintiendo. Saco sal en grano, ahora no opina. Viste que te dije que el tigre era maldito, maldito, maldito. Sí. ¿A dónde tú estás ahora que no estás opinando y defendiendo tienes a nadie? Tienes razón, Charles. Te debo una disculpa. A mí no me disculpe nada porque yo te lo dije a ti desde el principio. Es que yo tengo como olfato así como para huele los cuernos de todo astarao. ¿Será porque tú también pones cuernos? Yo no pego cuernos, yo soy una mujer soltera y sin compromiso. Cállate, cállate, realmente cállate. Y déjame expresarme. Mamacita, es importante informarte antes de meterte en una relación con uno de estos sacos de sal. Evítate malos ratos, evítate tristeza. Y sigue en conexión conmigo, llévate de mi muchacha.